Muy buenas gente, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo de este escenario Tiger Tiger. Eh, dejamos justo el último en la fase a punto de entrar en la fase de combate. Vamos allá, vamos al combate. Lo primero que hay que determinar siempre en el combate es quién ataca y quién defiende. Entonces, esto ahora es fácil de saber porque los bombarderos nunca van a atacar, siempre están defendiendo. Pero claro, en otras ocasiones puede que hayamos eh, tenido una situación en la que hay escoltas en fin, que haya un poco de pollo, haya bastantes unidades de cazas, entonces es un poquito más complicado. Pero aquí es muy fácil. El atacante va a ser el ala de Warhouse y el defensor va a ser los japoneses, los salis Entonces, una vez determinado quién es el atacante y el defensor, hemos de determinar qué situación de combate se está dando. Es decir, pueden haber varias situaciones de combate. Por ejemplo, en vez de hacer la maniobra que hemos hecho de ascender y luego de girar y por, por detrás, yo por ejemplo, la primera vez que jugué la partida, eh, como estábamos al mismo nivel que los Salis, lo que hice fue un ataque de cara, lo que se dice en inglés head on. Es decir, estamos haciendo un, una pasada, yendo los dos aviones o yendo las dos unidades a, a, a grandes velocidades. Entonces, este ataque normalmente no es muy eficiente. Básicamente porque el tiempo que tenemos para fijar el blanco, además yendo de cara, es, es poco y además ambos nos estamos moviendo a velocidades muy grandes. Entonces no es un ataque muy eficiente. En este caso no se está produciendo este tipo de ataque, sino que lo que estamos haciendo es ese ataque sorpresa que os he comentado, lo que los ingleses llaman bones, que viene a ser como una especie de rebote. Bueno, básicamente es un ataque sorpresa porque estamos utilizando el sol para ocultarnos y atacar por sorpresa al escuadrón de Salis. Por tanto, esa es la situación. Estamos atacando por sorpresa por la espalda utilizando el efecto del sol. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es que el que ataca tiene que decidir si quiere utilizar la maniobrabilidad del avión para determinar y hacer una comparativa con los valores de maniobrabilidad del avión que defiende o bien quiere utilizar la velocidad como componente base del combate que se va a producir. Claro, dependiendo del modelo, pues a lo mejor nos puede interesar más la velocidad o el giro. La maniobrabilidad sería el turn, lo que los ingleses llaman turn. Entonces, estamos al nivel 9. Y a nivel 9, la velocidad estándar del Warhawk es de 5 y la maniobrabilidad también es idéntica. Por tanto, a priori puede parecer que ninguno de los dos valores es más importante que el otro. No obstante, recordar que estamos haciendo un picado y tal como pone ese marcador, aquí estamos en un más 1 de velocidad. Por tanto, ya que estamos haciendo un picado y tenemos más uno de velocidad es mucho más interesante hacer por tanto hacer un ataque donde la velocidad sea ese factor primordial entonces cuando se hace un uso de la velocidad como factor de ataque se dice que se está haciendo un hit and run no es decir se está haciendo una pasada para pasar rápidamente e intentar estar el tiempo el menor tiempo posible Dentro de lo que sería la zona de batida de las ametralladoras traseras, etcétera, de la formación de bombarderos. Si el jugador aliado decide utilizar la maniobrabilidad, entonces no se aplicaría este más uno que tenemos de velocidad y entonces deberíamos tirar exclusivamente de este aspecto de aquí, de la maniobrabilidad. Básicamente, cuando hacemos maniobrabilidad, es que estamos intentando ponernos a la altura de los bombarderos e intentar maniobrar eh, para intentar cazar al máximo número de bombarderos posibles. Esto tiene una pega y es que normalmente los, los bombarderos tienen ametralladoras, bastante más ametralladoras para defenderse que un, que un caza, donde solo tiene ametralladoras frontales. Significa correr un riesgo que no tiene mucho sentido y más siguiendo la táctica que estamos utilizando de picar, ganar velocidad. Es mucho más interesante hacer el uso de la velocidad que no de la maniobrabilidad en este caso. Entonces, si comparamos la velocidad como factor del Hit and Run, Podéis ver que, como os he comentado, tendríamos 6 de velocidad, 5 más 1 por el picado, mientras que el Sally tiene velocidad 3, pero tiene un menos 1 porque, recordar, está cargando bombas, por tanto, tiene menos 1 de velocidad, así que habría una diferencia bastante significativa. Estaríamos, por tanto, con 2 de velocidad del Sally y 6 de velocidad del Warhawk. No obstante, vamos a echar un vistazo a los modificadores que nos ayudarán a ver cuál es la diferencia entre los valores de velocidad ver si hay algún modificador adicional que hay que tener en cuenta o no. Observar que los modificadores que se tienen en cuenta en los ratios de velocidad es justamente si estamos haciendo una ascensión. En este caso, si estuviéramos atacando al enemigo haciendo una ascensión, tendríamos un menos uno. Pero en cambio estamos haciendo un picado y por tanto tenemos ese más uno a la velocidad. Observar que también estamos aplicando ese menos uno porque está cargado con bombas el bom los bombarderos Sali. No obstante, también tenemos una serie de penalizadores y de bonificadores adicionales. Por ejemplo, si el escuadrón es bueno, cuando habla... aquí cuando habla de escuadrón eh, tenéis que interpretar que no solo habla de un escuadrón, sino también habla de una ala. ¿eh? Por tanto, os podéis aplicar lo mismo. Pero fijaros que tenemos un menos uno si la unidad que ataca es un flight, es decir, es una ala. Es justamente lo que nos está ocurriendo. Esto es para significar que no es lo mismo un escuadrón, que es más potente, que una ala. Por tanto, tenemos un menos uno a la velocidad a la hora de establecer la, la diferencia con la velocidad de los sali. En este caso, por tanto, tenemos desgraciadamente un menos uno a la velocidad porque es una ala y no es un escuadrón. Por tanto, es menos eficiente, digamos, en el combate. Así que ese más uno que tenemos del picado se ve penalizado por el hecho de ser una ala. Así que finalmente, el valor base que queda de velocidad. Es un 5. Ahora lo único que nos queda, ya vistos todos los modificadores, es comparar cuál es la velocidad real del Sally con la del Warhawk y establecer la diferencia. Recordar, tenía 3, menos 1 por bombas son 2, y aquí tenemos un 5, la diferencia son 3. Eso quiere decir que el jugador aliado atacará en esta tabla, ¿veis? Es donde pone combate de diferencial, la diferencia entre los valores de velocidad. Tiene un más 3 el jugador aliado, por tanto tirará en esta columna dos dados mientras que el jugador japonés tirará en el menos 3, lo inverso. Le va a ser más difícil, por tanto, hacer un impacto al jugador japonés, mientras que al aliado le va a resultar mucho más fácil. El jugador aliado lanza los dos dados y sale un 9. Eso lo que nos va a permitir es conseguir varios impactos. Podéis mirarlo aquí, un 9 son dos impactos, pero ahora hay unos modificadores que se pueden añadir. Y aquí es cuando vais a ver el efecto que tiene el atacar por sorpresa utilizando el sol. De espalda. Por ejemplo, aquí tenemos los bonificadores que añadirían un bonificador a la tirada. Es decir, lo que hemos hecho aquí es aplicar los bonificadores a la comparativa de velocidad. Esto lo pone aquí: Basic Speed and Turn, maniobrabilidad, y también lo mismo: ¿eh? Afectos, eh, modificadores que pueden afectar a la velocidad de combate. Pero ahora estos modificadores lo que hacen es reducir o incrementar. El resultado que hemos logrado en la tirada de dados. Entonces, el atacante, fijaros, el, lo que os decía antes, atacar de cara no es muy efectivo, que no solo lo tiene el atacante, sino que también, fijaros, lo tiene el defensor. Luego, si el defensor está evadiendo, que no es el caso, pues también tendríamos un penalizador. Básicamente, el defensor puede evadir, puede decidir evadir, si tiene un ratio de velocidad igual o mayor que el caza. En este caso, es evidente que no va a ocurrir, pero bueno, puede darse el caso que ocurra. Bueno, aquí lo importante es este bonificador. El atacante bounces, es decir, sorprende al defensor. Es justamente la maniobra que hemos hecho. Entonces, vamos a tener un más uno a la tirada. El resto de modificadores no se aplican. No hay modificadores por tiempo atmosférico. No tenemos miras giroscópicas que pueden facilitar el alcanzar a un blanco. Ni tampoco tenemos ningún experto. Así que tenemos un más uno a la tirada. ¿Tiene algún penalizador el defensor? Pues efectivamente lo tiene. Y cuál es, pues el hecho de que como el atacante también tiene un bonificador por efecto sorpresa, el defensor también tiene un menos uno, porque el atacante le está atacando por sorpresa, utilizando el sol para ocultarse. Así que aquí veis, por tanto, la, esa maniobra. Lo que pretendíamos es conseguir precisamente este bonificador, que no solo es un bonificador, sino que además es un penalizador para la tirada que luego tiene que realizar los salis. En definitiva, después de todo este rollo que os he contado. Esa tirada de 9 se modifica por 1 por sorpresa y por tanto conseguimos 3 impactos. Estos 3 hits los debemos reflejar con esta ficha. Eh, comentaros que originalmente en el juego del Victories original no, no hay marcador ni de turno ni de hits. El marcador de turno es un marcador que se ha añadido posteriormente y que permite, por ejemplo, colocarlo aquí para saber en qué turno vamos. Es algo que se solicitó más que nada porque, bueno, inicialmente... Es un juego bastante abstracto en cuanto a, lo, a, a cuánto tiempo representa cada turno, es abstracto en cuanto a qué representa cada nivel de altura, cuánto espacio representa cada cuadrado. Entonces, pues bueno, lo que hicieron los jugadores es decir, bueno, muy bien, pero darnos como mínimo un marcador de turno para ver pues, cuántos turnos ha durado la partida, eh, y luego, por ejemplo, darnos también unos marcadores de impacto para poder reflejarlo y no tener que apuntarlo en otro sitio. Entonces, pues bueno, en la expansión Blitz donde sale ese modo campaña incluyeron marcadores y también en el juego en el nuevo juego en el supremacy que, cu que cubre la segunda mitad de la segunda, de la segunda guerra mundial ya han incluido todos estos marcadores lo digo porque si alguien tiene el juego solo tiene el juego base el juego victories y de pronto empieza a buscar estos marcadores no los vais a encontrar bien ahora vamos con la tirada del jugador japonés para ver si consigue algún impacto sobre el, los cazas warhawk Bien, la tirada no es mala, no, es horrorosa. Son dos unos que además, recordad, tiene un menos uno porque estamos atacando por sorpresa, por tanto, es una penalización. Ya os puedo decir que esto no implica ningún impacto sobre los cazas. Por tanto, ahora lo que tenemos que ver es exactamente en qué se traducen esos impactos, porque los impactos puede que no den ningún resultado, pueden que averíen un avión, puede que causen una baja, pensar que también los aviones, los bombarderos tienen un poquito más de blindaje y por tanto hay que ver si los impactos penetran ese blindaje y qué daños pueden causar. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, en este caso es tirar un dado por cada uno de los impactos que hemos realizado. Como hemos realizado tres, habrá que tirar un dado tres veces. Entonces, si el resultado es menor que la protección del avión, no conseguimos ninguna baja. Si conseguimos igualar la protección, conseguimos un rezagado. Es decir, hacemos que uno de los aviones, uno de los bombarderos, pues empiece a perder eh, suelte humo porque ha perdido un motor o ha sufrido daños mecánicos que hace que quede rezagado, que eh, rompa la formación y, por lo tanto, sea una presa más fácil. Y luego, si el resultado es más grande que la protección, pues conseguimos una baja y derribamos al avión. Entonces, ¿cuál es la protección del avión de los Sally? Bien, en este caso la protección es este valor de aquí. Esto quiere decir que si al lanzar el lado sacamos un 4 y 5, igualamos, conseguimos un rezagado. Solo con un 6 o más conseguiríamos una, conseguir, conseguiríamos una baja automática sobre el enemigo. Entonces, esta H es para indicar que si el combate ha sido jetón, es decir, frontal, la H de hit, si ha sido frontal, significa que. Eh, hay, digamos, un penalizador para el Sally. Es más fácil conseguir un impacto. ¿Por qué? Porque, bien, esto es una cosa que hemos ido discutiendo con. Por ejemplo, he discutido con Albert Alegre, que es un jugador que domina bastante de, del tema aéreo y es el que me ha enseñado a jugar a, a Will Leader por Basal. Creemos que es por el hecho de que hay las, probabil las probabilidades de conseguir un ataque frontal, aunque. Es difícil conseguir un impacto. Si se consigue uno, luego es fácil vulnerar la protección del, del frontal del avión porque hay muchas ventanas. Es posible que a lo mejor alguno de los vidrios impacte sobre el copiloto o el piloto, que lo mate o que provoque daños en una, en una parte importante del avión, en, en la zona vital, ¿no? lo que sería la zona de pilotaje. Entonces, pues bueno, eh, esto significa que en caso hipotético de que consiguiéramos un impacto en un ataque frontal, pues entonces hay más probabilidades de que resulte dañado, que la protección, digamos, tenga un efecto negativo para el Sali, es más vulnerable. Bien, el Warhawk, por ejemplo, tiene una protección de 3 o 4, es decir, es menos, tiene menos protección que un bombardero. Entonces, a la tirada de ese dado que debemos hacer, y compararlo con la protección del, del Sally, hay que añadirle, hay que bonificarle siempre el firepower, la capacidad, la potencia de fuego del avión. Entonces, lo que está muy bien reflejado en este juego es que el firepower se nota cómo va aumentando con el paso del tiempo. Es decir, por ejemplo, el Messerschmitt alemán es muy potente y tiene dos de firepower, pero más adelante, el Wildcat, todos los aviones que van saliendo, pues tienen un firepower cada vez más, más, más bestia, y por tanto eso es una bonificación brutal. Y consiguen, por tanto, con más facilidad romper y causar bajas entre el enemigo. Así pues, yo voy a tener que tirar eh, tres veces el dado y sumar un 1 a lo que salga gracias al firepower de los Warhouse. No es que sea mucho. Bien, la primera, la primera tirada es un 3, un 3 más 1 es un 4. Igualamos la protección y por tanto conseguimos un rezagado. Cuando conseguimos un rezagado hay que colocar este marcador, que es como un avión que veis que está soltando como un poco de humo. Entonces, como estamos atacando al escuadrón de Salis con el código de identificación X, debemos reflejar en el X esa, ese rezagado. Bien, hemos conseguido un 5, muy buen resultado porque más uno es un 6, por tanto conseguimos una baja. Automáticamente colocamos un paracaídas para indicar que hemos conseguido derribar a un avión. Ahora faltaría la última tirada. Sacamos un 4 o otra muy buena tirada, más uno es un 5, igualamos la protección del Sally. Recordad que el Sally tiene 4 o 5 y por tanto conseguimos otro rezagado. No obstante, cuando ya tenemos un rezagado, no hay que poner otro marcador de rezagado, sino que significa que los cazas han ido a por ese avión rezagado y lo han rematado. De manera que giramos el marcador de rezagado y conseguimos por tanto dos bajas. Esto es justo lo que pone aquí, fijaros, en caso de que tengamos un rezagado, nos dice re girar el rezagado a pérdida. Bueno, tiene bastante sentido, es decir, lo que van a hacer los cazas siempre es intentar de acabar de rematar a aquellos aviones que se han salido de la formación y por tanto son más vulnerables. Bien, pues ha sido una pasada brutal. Ya habéis visto, hemos hecho un hit and run aprovechando la velocidad. Hemos tenido unos, un margen diferencial muy bueno de más 3. Hemos conseguido ese bonificador, que además es un penalizador para los bombarderos por hacer desataques sorpresa, y por tanto hemos conseguido un muy buen resultado. Sí que es cierto que normalmente no, no se consigue tan buenos resultados, pero bueno, nos ha ido muy bien. Ahora sí que ya podemos quitar los hits porque ya hemos aplicado los resultados. Ahora vendría el momento de aplicar los hits en caso de que los bombarderos Sally hubieran conseguido algún impacto sobre el, el Warhawk. No obstante, fijaros que el firepower, la potencia de fuego de los Alice es cero, así que no habría ningún modificador a la tirada que tendrían la tirada de dados. Pero claro, la protección del Warhawk también es más reducida. Bien, ahora que hemos ya, por tanto, terminado el tema de los hits, la siguiente subfase de la fase de combate es comprobar el estado de cohesión en el que quedan uh, ambos contendientes. A la hora de considerar qué significa la cohesión, tenéis que interpretarlo como diversos componentes que de alguna forma acaban decantando el que uno de los bandos determine que, bueno, por ejemplo, que quiere romper ya el combate, contacto y marcharse a casa. Entonces, es mucho más fácil romper la cohesión de una ala, porque son pocos aviones, que por ejemplo una formación de bombarderos. Normalmente la formación de bombarderos siempre era la más compacta, y precisamente uno de los puntos fuertes. De las formaciones de bombarderos era que normalmente eh, trabajaban muy cohesionadamente, estableciendo una formación, estableciendo líneas de tiro para convertir una, hacer una especie de muro. Eso era bastante patente, por ejemplo, con las formaciones de bombarderos aliados, ¿no? que, aunque siempre podían sufrir bajas, claro. La presencia tan numerosa de ametralladoras, etcétera, hacía muy difícil que los cazas alemanes pudieran flanquear o encontrar un hueco entre toda esa capacidad que tenían los aliados de crear una especie de, de cobertura brutal, ¿no? Alrededor de esas formaciones. Entonces, pues bueno, me estoy enrollando mucho. Lo que quiero decir es que una ala eh, tiene mucha más eh, y sobre todo los cazas es mucho más fácil que rompa la cohesión. Entonces no tenéis que interpretar la cohesión como no tanto la moral que también Sino más bien toda una serie de aspectos. Por ejemplo, el hecho de que les quede poca munición o de que hayan sufrido bajas, etcétera, puede de alguna forma a empujar a que esas unidades decidan volver a casa. O sea que hay que incluir ahí toda una serie de factores. Entonces, es por eso que es importante llevar un conteo de exactamente cómo está, le está yendo a, ese, a esa ala o a ese escuadrón. Entonces, hay que realizar una tirada de dos dados y el jugador que lleva los cazas. Observar que tiene que sacar un 7 o más si no quiere recibir un impacto de la cohesión. Si recibe 2, automáticamente quedará roto. Si recibe 1, eh, normalmente lo que pasa es que queda desorganizado. Pero cuando hablamos de una ala con un único impacto en la cohesión, ya rompe. ¿eh? Es como si hubiera conseguido un escuadrón, dos impactos, y ya rompe automáticamente. Por eso os decía que es más fácil que una ala rompa. Así que eso significa que aunque hemos tenido un ataque muy exitoso, si tenemos ahora una mala tirada y perdemos la cohesión, recibimos, aunque solo sea un hit, eso implicará que rompemos, habrá que quitar el tally. Y automáticamente esta, esta ala lo que va a hacer es intentar volver a casa. Considera que ya ha cumplido su objetivo y vuelve a casa. Es por eso que este juego se juega bastante rápido. Puede ser que pasen dos o tres turnos como muchos y las tiradas son afortunadas, pero tarde o temprano la cohesión va a acabar de hacer mella y el jugador pues, va a tener que volver a casa y por tanto acabar aquí el escenario. Eso es una de las cosas entre comillas buenas también porque hace que los escenarios sean muy dinámicos, muy rápidos y por tanto hay que aprovechar al máximo todos los ataques que realicemos. En cambio, los bombarderos, fijaros que únicamente con que saquen un 4 menos, eso solo les va a afectar a la cohesión. Por tanto, es más difícil sacar un 4 menos con, con dos dados. Entonces, hay toda una serie de modificadores. Por ejemplo, a todas las tiradas que hagamos se modifican en función de, por ejemplo, la pérdida de aviones que hayan sufrido. Por tanto, aquí ya tenemos un problema para los bombarderos. Los bombarderos van a tener un menos 2 porque, recordar, hemos conseguido dos impactos y tienen dos bajas. No obstante, a pesar de ese menos 2, observar que como mucho, como mucho, van a tener un impacto en la cohesión, mientras que, por ejemplo, un caza con una tirada mala conseguiría dos. Le afecta más la cohesión a los cazas, ¿no? Enseguida que ven problemas, los cazas se van. Si además el escuadrón es veterano o si es regular, eh, si es perdón, inexperto, pues también eso beneficia o, o no beneficia. Entonces importante. En el caso de los cazas, en el, casa, en el caso de los warhawks, tenemos este más uno porque el escuadrón. Recuerda cuando hablamos de escuadrón también hablamos de, de flight, de ala. En el caso de que no se especifique. El escuadrón está en el lado que ataca, es decir, en este caso, como estamos atacando, es más fácil mantener la cohesión. Tenemos un poco como la iniciativa y es más fácil tener, pues, el, el espíritu cohesionado, por así decirlo. Eh, esto es una maniobra, ya entraremos en detalles. De momento, esto no se aplica. No tenemos ningún caza o el escuadrón no tiene ningún caza que no tenga radio. Recuerda que tenemos una radio, eh, una, una frecuencia de radio. Y fijaros que otro aspecto que modifica penaliza la cohesión es el hecho de tener baja munición o tener munición agotada además si hay un modificador por tiempo atmosférico que no lo hay pues entonces también perjudica bien en este caso por tanto los warhawks van a tener un más uno a la tirada porque el escuadrón o el ala en este caso que está está en el lado atacante y se beneficia de ese modificador pues tenemos mucha suerte porque sale un 7 que es justo lo que necesitamos pero como tenemos un más 1 es un 8 por tanto no sufrimos ningún impacto en la cohesión el ala no rompe y por tanto va a poder seguir participando un turno más intentando derribar salis. Ahora vamos con la cohesión de los bombarderos. Y como hemos visto, tenemos un menos 2 a la tirada porque hemos sufrido dos bajas. Sale un 6, que en teoría no es mala tirada, pero como tenemos un menos 2, eso se convierte en un 4. Y en un 4, tal como hemos visto en la tabla, implica por tanto que conseguimos, eh, tenemos un impacto. Así que el. El escuadrón de Salis queda desorganizado. Bien, esto significa que debemos de colocar este marcador de desorganización sobre el, el escuadrón, en este caso el X, que es el que ha recibido, como veis, los dos impactos. Bien, si alguien pregunta en cómo afecta exactamente la desorganización, qué efecto tiene, por ejemplo, en el combate. Bueno, eh, tiene un efecto. En A la Hora, recordar cuando establecíamos la diferencia de velocidades para saber dónde tirábamos en la tabla de combate, hay toda una serie de modificadores. Entonces, observar que, por ejemplo, los Warhouse tenían un menos uno porque estábamos atacando uno menos uno a la velocidad, porque era una ala. Y no era un escuadrón. Y si observáis, aquí pone que hay un menos uno. En este caso sería para los salis Si el escuadrón o el ala está desorganizado o roto. En este caso, por tanto, en el siguiente combate. Este escuadrón va a tener todavía. Uh, un punto de velocidad reducido. Un punto menos de velocidad. Debido a esa desorganización. En el caso ahora de que en, el, en un futuro turno. Recibamos otro hit de cohesión. Y por tanto pierda más cohesión. El. Este, bombardero, esta, este escuadrón de bombarderos, entonces giramos este marcador a roto y por tanto seguiremos teniendo esa penalización que perjudica pues a la, al ratio de velocidad, a la velocidad que tiene el escuadrón. De alguna forma, al estar desorganizado, el escuadrón pues, eh, se descohesiona bastante, eh, rompen quizás un poquito la formación, eh, se altera la velocidad de los, de los aviones y eso perjudica a la hora de entrar en combate. Y bien, finalmente ahora ya la última subfase de la fase de combate, lo que hay que reflejar es que los cazas han gastado munición y se quedan con baja munición. En este juego quedarse sin munición es muy fácil cada vez que un caza entre en combate, independientemente de si consigue hits o no, se queda sin munición. Entonces, como ha participado únicamente el ala con el que tiene el código de identificación B, colocamos este menos uno. En el turno que viene, si vuelve a entrar en combate, giramos y se quedará con munición prácticamente agotada. Este es otro motivo por los cuales en este juego los combates normalmente no duran tampoco demasiado. ¿Cómo afecta la munición? La munición afecta la cohesión. Recordad, cuando hemos hecho la tirada de cohesión, hemos dicho que el jugador que caza el Warhawk tenía un más uno porque la ala o el escuadrón están en el lado que atacan. Pero ahora tendremos para el turno que viene un menos uno porque tenemos baja munición. Y si en un futuro turno... Nos quedamos depleted, sin munición, tendremos un menos 2. Por tanto, este más uno menos el menos 2 tendríamos un menos uno. Sería más fácil recibir un hit en la cohesión. Es por eso que os decía que la cohesión no la tenéis que interpretar tanto como la moral, que también, sino un estado, una suma de situaciones, ¿no? El, el, la falta de munición. El, la posibilidad de haber recibido bajas. etcétera, ¿no? Entonces, el, de alguna forma los pilotos dicen, oye, mira, no nos queda mucha munición, ya mejor nos volvemos, ¿no? Es un poco esa situación, estamos bordeando ya el límite y, por tanto, finalmente alguien toma la decisión de volver a casa. Bien, pues esto terminaría la fase de combate. Alguien pregunta, ¿los bombarderos no colocan marcador de, de munición? No, los. los los bombarderos nunca colocan munición, ese marcador de munición agotado o de baja munición. Es otra de las diferencias, de las muchas diferencias que tienen con los cazas. Entonces, ahora pasaríamos ya directamente a la siguiente fase, que sería la administrativa, y ya finalmente al final del turno. Entonces, bueno, como hemos entrado en este vídeo muy a fondo con el tema del combate, y yo no, quizás he sido demasiado pesado explicando todo, y quizás ha sido un poco denso, tampoco quiero alargarlo demasiado, así que dejo el siguiente vídeo para, para explicar el siguiente turno. Eh, dejarlo aquí ordenadito todo. Entonces, bueno, aceleraré un poco el ritmo, es decir, me voy a detener menos a explicar detalles porque ya he explicado todas las secuencias de juego, todos los bonificadores, todas las particularidades básicas, lo he explicado en estos dos vídeos. Por tanto, en el siguiente ya iremos un poquito más a saco, ya no entraré tanto, tanto en detalles sobre modificadores y por tanto veremos un poco cómo se desarrollan los siguientes turnos. ¿eh? Y por tanto, lo que haremos será consolidar un poco lo visto en estos dos vídeos. Espero que os haya gustado, cualquier duda, abajo. Un saludo.